Por favor. Gracias. Muchas gracias, senadora. Evidentemente, hemos de solidarizarnos con la senadora Alejandra Reynoso. Qué bueno que a tiempo tuvo la oportunidad de incorporar todos los medios a su alrededor para poder acceder a la salud en mejores condiciones. Le deseo la mejor de las suertes. Pero también este mes es el mes del cáncer de mama. El 19 de octubre tendremos que estar muy pendientes de cuántas mujeres mayores de 50 años, como lo dice la norma, se han realizado o no su cáncer para detectar, perdón, su examen para detectar el posible cáncer de mama en su cuerpo. Creo yo que México está con una norma extraordinaria, con una posibilidad extraordinaria, con mastógrafos perfectamente nivelados, perfectamente ordenados para realizar los estudios. Las mujeres no hemos sido educadas para acceder a nuestro cuerpo. Nos han dicho que tocarlo es pecado, y no lo es. En este momento, tocar nuestro cuerpo es importantísimo e indispensable para prevenir el cáncer de mama en nuestras vidas. Cuando las mujeres, las madres, las hermanas, las esposas, faltamos en las familias, algo se quiebra, algo se ausenta. Necesitamos estar ahí presentes. Por eso, más vale un apachurrón que estar en el panteón. No es nada placentero el estudio, pero hay que hacerlo una vez al año o, en su caso, una vez cada 2 años. Hay que hacerlo, hay que prevenirlo, porque lamentablemente el cáncer de mama también es mortal. En algunos casos, cuando se detecta muy tarde. Así es que hay que desearles a todas las mujeres que prevengan, que se hagan el estudio, y por supuesto desearle a nuestra querida Alejandra que tenga la mejor recuperación en su cuerpo. Muchas gracias.